Oye, como sabéis, como estaba previsto, Jordi Pujol compareció el viernes en el Parlamento catalán para dar explicaciones. Supongo que no podéis olvidar estas tensas imágenes de Jordi Pujol. Mira. Y si el gobierno de Convergència d'Unió de 23 años ha sido tan dolent y tan corrupto y tan incapaz, aleshores no seria una condemna terrible pel conjunt de la classe política catalana. Oh. Per tant, si ara haguéssim explicar que és que tot això era un desastre, aleshores li diuen, la resta també ho devia ser. Eso no es dar explicaciones, eso es dar puñetazos en la mesa. Sí, primero sí. No declara Hacienda, luego no declara ante los parlamentarios y luego se carga la mesa, que era vintage. Ya, claro. El pobre agarró una rabieta como de niño pequeño. Ya, pero, ¿sabes? Pero no se puede ser pequeño para unas cosas y mayor para otras. O ya. Coche de juguete o oficial. Claro. O la Campos o Terelu, pero no puedes quererlo todo. Claro. Hombre, quizás estaría bien explicárselo bien, ¿no? Pues a lo mejor habría que decirle explicárselo algo. Bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo explicamos? Se lo explicamos. Venga, vamos a explicarle algo. Vamos. A ver. Míralo. Míralo. Míralo en el fondo, qué mono, si parece un niño pequeño. ¿No es tamaño real? No, no es tamaño real. Vale. A ver, Jordi, ya está bien de pataletas, Jordi. Tú tienes que obedecer cuando hablan los mayores. Pero mayores como mayor. Bueno, sí, vale, como si fuera un niño pequeño. Sí, ¿me entiendes? Mira, es que no te hace caso. Me hace porque caso. Déjame a mí. ¿Qué? Déjame a mí. Ya, sí, claro, siempre tú. Bueno, siempre ya lo hablo yo. Bueno, vale. ¿Qué? ¿Hablo yo? Pujol, esconder las cosas está mal. Es como si en el cole te dan 5 piruletas para repartir con tus hermanos y luego llegas a casa y das solo 2. Ya. Pues hay que declarar todas las piruletas. Hay que repartir las piruletas entre todos los niños, pero sin chuparlas antes, porque eso está muy feo. Una piruleta chupada no se da. No, chupas, ¿eh? La piruleta. No hay que chupar. Una piruleta chupada. Que te quede claro, mientras estés bajo nuestro techo, seguirás las leyes de esta casa. ¿Qué? ¿Qué dice? O es que Bárcenas. Me da igual lo que hagan en las otras casas. Si Bárcenas se tira por un balcón, ¿qué vas a hacer tú lo mismo? Si eres mayorcito para ser independiente, pues también eres mayorcito para pagar Hacienda. Te quedas 2 días sin la paga de expresidente. No, va, no seas duro con él. No, va, va. No. Necesita el límite. Está en esa edad que queda todo grabado para toda la vida. Necesitan límites. Déjame a mí. Soy más cariñoso yo. ¿Qué ha pasado? Cuéntaselo al Tito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has olvidado? ¿Te has olvidado de declarar Hacienda? ¡Ay, ay! ¡Ay, esa cabecita loca! Que yo ya entiendo que se te pase un día, pero hombre, se te ha pasado 36 años, que yo te lo digo. Va, no es como ordenar la habitación, ¿eh? Que 36 años sin ordenar la habitación... Tiene que haber cerrado. Está caro. Jordi, vas a salir, vas a pedir perdón y vas a prometerle al papa y a la mamá... ¿Por qué a la mama? ¿Por qué yo la mamá? ¿Por qué Berto la mamá? Bueno. No puedo responder a esa pregunta. Vale, vale. ¿Por qué Berto la mamá, has dicho? ¿No? Jordi. Vas. Rápido. Jordi. Vas a ir otra vez al Parlamento... Y no vas a pegar puñetazos en la mesa. Vas a pedir perdón. Le ¿vale? consientes demasiado. No, no es consentir. Lo hace Montoro y se llama amnistía fiscal. Ahora lo vemos.